Emilio Barman y soy el creador de freelance.com y es una productora de animación y incubadora de proyectos audiovisuales. Así que muy rápido. Bien, yo vengo del mundo del marketing online, me siento muy cómodo en internet, conozco todos los entresijos de internet y después de 15 años en la profesión, pues entre la crisis, el aburrimiento y viendo que hay nuevos modelos de negocio que están emergiendo, junto con un compañero, un proveedor de otra empresa en la que soy socio fundador, empezamos a hacer una webserie que se llama Freelance y que hablaba del mundo de los autónomos. Socio autónomo durante 8 años y mi compañero lo sigue siendo todavía. Y empezamos a hablar de nuestras experiencias, de cómo puteábamos los clientes, de cómo lo cobrábamos, de cómo trabajabas día, noche, y la manera que cobrar, pues, no, es que no me han pagado y esas cosas. Hicimos una serie, tuvo mucho éxito, bueno, está teniendo mucho éxito, tenemos más de 14.000 seguidores en Facebook, millones de visualizaciones, nos están distribuyendo en Estados Unidos, posiblemente vamos a hacer una serie para televisión, ya veremos. Y de esa idea, de esa primera webserie, hace un año creamos el proyecto empresarial freelanceproject.com, con cuatro ejes principales de negocio. Desarrollar producciones propias, igual que freelance, tener ideas creativas y llevarlas a cabo. Y financiarlas de varias maneras. A través de patrocinios, o sea, empresas que quieran poner su marca dentro de nuestros contenidos, está funcionando muy bien. La publicidad tradicional cada vez va peor en revistas, en radio, etc. Sin embargo, la gente está en internet. Y el poner un pequeño patrocinio desde 100 euros en uno de nuestros contenidos llega a miles y miles de personas en todo el mundo. También hemos generado, gracias a Cristian, en Eos Project, nos ayudó, hemos generado un contrato de participaciones donde la gente puede ser socio del proyecto a partir de 100 euros. Hemos hecho 500 participaciones en base al proyecto de la tercera temporada de Freelance. Y todas las producciones propias que iremos desarrollando tendrán este modelo de participación, ¿no? Otra línea que tenemos son las producciones externas. Desarrollamos proyectos. Hay empresas que quieren explicar sus productos, sus servicios, hacer tutoriales, formación. Y la animación es uno de los mejores caminos para mostrar estos productos y servicios. Habéis visto ya en internet cantidad de servicios que cada vez más utilizan la animación para explicar sus procesos, sus servicios, sus startups. Y ahí estamos creciendo muy fuerte y sobre todo en el mundo de las aplicaciones móviles, cada vez hay más aplicaciones móviles y la gente nos está pidiendo que les ayudemos a explicar cómo funcionan y cuáles son sus características. Luego nos estamos también decantando por ser incubadora. Todo nuestro bagaje, nuestro conocimiento que hemos aprendido durante este tiempo, lo estamos poniendo en práctica con otros proyectos, con jóvenes creadores que ven el canal de internet como un medio de poner en práctica sus conocimientos, sus desarrollos, sus creatividades, un poco al margen del canal tradicional, de la televisión, del cine, porque en internet ya se están generando modelos de negocio independientes. Entonces nosotros tenemos un canal donde la gente puede publicar sus pilotos y les ayudamos con distribución, con comunicación, y si el proyecto les interesa, incluso con financiación. Y por último tenemos la comunidad Freelance. Toda la gente que ha estado uniéndose a nuestro proyecto, tanto fans como creativos, hemos generado una pequeña, no lo voy a llamar red social, sino comunidad, donde la gente puede darse de alta para intercambiar currículos, proyectos, ideas, y nosotros incluso nos sirve como base de datos de colaboradores para encontrar ilustradores, fotógrafos, realizadores, animadores y que colaboran en nuestro. ¿Y qué estamos buscando? El proyecto ya es real, hemos montado una empresa, estamos no viviendo al 100% todavía de ello, pero estamos creciendo a buen ritmo. Estamos buscando patrocinadores para nuestros contenidos, empresas que quieran, desde un punto de vista muy barato, poner publicidad en nuestras producciones, inversores, gente que quiera comprar participaciones en nuestros productos, y distribuidores, pues gente como Miguel Ángel, ¿no? Empresas que tienen esos nichos de proyectos donde podamos poner estos proyectos y conseguir.